Bienvenidos amigos a otra noche de Olas y Vientos. Nuevamente Inés nos está acompañando. Seguramente en estos momentos esté sacándole fotos a un mono o filmando un trekking por el Amazonas. Bueno, con Leo estamos acá empantanados esperando que alguna agencia de viajes se la juegue, que nos tiene que hacer el medio pasaje. Y que nos manden a algún lugar con calorcito, olas, palmeras, como puede ser Panamá, Costa Rica, El Salvador. Pero hablando de lugares lindos, hoy te vamos a traer mountain bike 43 kilómetros desde la ciudad de Pando. Ciudad de Pando y sus alrededores, que vas a ver lugares espectaculares. El último bloque Surfing Internacional, te vamos a traer el último swell que llegó a las costas de Puerto Escondido, ese lugar mítico de olas gigantes. Cuando estuvo Ramiro, mi hermano, un saludo grande. Y aparte vamos a arrancar el programa entrenando desde el Kibón. Nos fuimos con el grupo de profes del Club Banco República a un Training Day. Este tipo de actividades está muy bueno porque trabajas casi todos los músculos del cuerpo y obviamente te sirve para, no sé, para andar en bici, para surfar, para hacer cualquier tipo de deporte. Constaba en varias estaciones de trabajo y también una parte lúdica que era con un mapita tenías que ir a determinados lugares, sacarte una foto y volver a las estaciones de trabajo. Una forma de estar preparado para cualquier evento. Así que arrancamos el programa entrenando desde el Kibón. Transpirando la gota a gota. Ponete cómodo. Subí el volumen. Que empieza. Hola, cientos. Pasate por los locales de Bond Street y vení a conocer la nueva colección de invierno de O'Neill y Circa. Canguros, camperas, jeans, longboard, skate y todos los accesorios que precisás para el surfing. Los locales de Bond Street los encontrás en Portones Shopping y Punta Shopping. Línea de invierno con Bond Street. Buen día, mi nombre es Mayra Ibarra, soy la jefa del departamento físico de Club Banco República y acá estamos en una jornada de entrenamiento al aire libre. Tenemos muchos grupos que entrenan, ya sea en triatlón, en grupos de entrenamiento funcional, de indoor training, boxeo. Y bueno, hoy han sido todos invitados y estamos con un hermoso día y con nuestros profes de educación física, Virginia y Florencia. Física en el Club Banco República. Ahora esta actividad que realizamos hoy acá en Kibón, acá al aire libre con pesos que de repente no los podemos manejar adentro de un gimnasio y con materiales también que no son condicionales, sino que no es una mancuerna, que no es un disco. Entonces la idea, trabajamos con bolsas de pedregullo para que levanten, mucha fuerza, control postural. Después hicimos estaciones de multisaltos con vallas. Hicimos el traslado de cubiertas, que también es otra forma de cargar peso, pero diferente, digamos. Que de repente ahí está, dentro de un gimnasio es bastante más complicado. Toda la parte de tracción, también de cajones, con pesos bastante elevados. La idea también era trabajar con la pendiente de la montaña para que tuvieran más resistencia. Pues hicimos trabajo de coordinación en las escaleras. La idea era hacerlo bien aeróbico, exigente, pesado. Oh,
más es la gente que sale a correr, que sale a andar en bicicleta, a caminar, a hacer ejercicio, que se anota y va a un club también. Entonces, creemos que es algo súper importante, que eso se tiene que seguir fomentando, porque no nos olvidemos que el ejercicio es principalmente salud, salud física, salud mental. Seguís en Olas y Vientos, te vamos a traer una travesía en mountain bike. Hicimos 43 kilómetros con el Club Urupán, un saludo a toda la gente del club que nos recibió muy bien, y te vamos a traer unos lugares que no estás acostumbrado a verlos desde Pando. Nos fuimos por Cañada Grande, Empalme Olmos, Villa Olmos, unos lugares muy lindos que capaz que no conoces de la ciudad de Pando. Así que 43K de mountain bike con el Club Urupán. Vos que haces deportes extremos y estás expuesto a lesiones musculares, te proponemos pomada con árnica adiomopática Hahnemann, que ayuda en la rápida recuperación y regeneración de la piel. Es desinflamatoria, calmante, sedante y la podés usar cuando tenés golpes, esguinces y lesiones leves. Cicatriza rápidamente. Acordate, cuando necesites una rápida recuperación, usa árnica adiomopática Hahnemann. Carrera que organiza el Club Urupán, todos los años hace dos ediciones, la revancha y el desafío. Una carrera linda, hoy se presta el día, está divino, va a ser casi el principio de mayo. Una carrera de, tenés la de 28 en los cortos emocionales y después la larga, ya lo más ya experimentado, de 43 kilómetros. Ya ahora la salida, hermano, carrera rápida, va a estar todo seco hoy, que siempre está todo húmedo, todo mojado, los trillos, la arcilla. Va a estar seco, va a estar súper rodadora, calculo yo, se van a bajar los tiempos. Y salimos ahora por tren controlado hasta unos 2 kilómetros y después todo balastro hasta el arroyo, serán unos 6 kilómetros hasta el arroyo, que también está seco, se va a dejar pasar, que siempre tenemos que usar con bicicleta, ¿no? Hoy está seco y se pasa andando. Hayan animado a venir, así que les agradezco mucho. Estamos a dos minutitos de largar, esta ya es la novena edición. Hoy estamos largando con 230 bicicletas, realmente desbordados, muy contentos. Y es por la propia inquietud que hoy ha despertado la bicicleta. Hoy la mountain bike, bueno, ha marcado esta presencia. Y cuando dijimos de hacer la primera carrera, despertó en todos el acompañarlo. Y así que esa es la respuesta que te puedo dar. El entusiasmo de los socios de acá. No ha llovido, así que se van a encontrar con poco barro. De cualquier manera, hay dos cañadas para cruzar. Así que espero de que la disfruten mucho. Y gracias nuevamente a ustedes por venir.
caída menor. Todo tranqui, todo encaminado por ahora. Lo fundamental es un buen entrenamiento, una buena bici, de la calle en plaza, la mayoría. De la calle en plaza, la mayoría de las que están para mountain son aptas para esto. Mucha confraternidad, mucha amistad. Por suerte, más allá de que haya trofeos en juego, el mountain bike es una familia donde todos se ayudan unos a otros. En la carrera de Urupán, carrera bastante dura, se hizo rápida, pudimos llegar adelante, pero bien, buenas. Tiene tres trillos largos, que todo lleno de zanjón, está muy seco, entonces se complica un poco porque está muy abierto el terreno, pero bien. Sí, en montaña siempre podemos, por suerte podemos estar ahí siempre arriba, y en ruta, llegué rutas y vueltas, por suerte buenísimo, la verdad que es una experiencia bárbara. Los primeros días de mayo
Puerto Escondido, que es un pueblito pequeño de pescadores, recibió un mega swell que pegó de lleno en las costas de México. Esta rompiente de fondo de arena es muy respetada por los surfistas de olas grandes y es el destino para los que realmente quieren superar sus límites. En estos días, los surfistas, las estrellas del surf de olas grandes, empezaron a desembarcar en México con sus tablas largas de hasta 9 pies, que se llaman Gans para olas grandes, sus motos de agua, para poder desafiar estas montañas de agua y brindar tremendo show. Si te animás, tirate al agua con ellos. Yo me lo quedo mirando acá tranquilito en el pantano. ¿Te enteraste que entra tremenda ola el fin de semana, pero no te da la energía para ir después de una semana larga de trabajo? Toma Farmaton, el único multivitamínico que te da la energía y la vitalidad que tu cuerpo necesita. Acordate, si tomas Farmaton, se nota. There's guys that have been in here for 3 days straight and they've just been getting beating by waves, breaking boards, getting sucked over the falls, not catching any waves and just fighting for their lives. Some of the best big wave surfers in the world are coming here, and maybe they get one wave, maybe they don't get any. That just shows how challenging this wave is, and it's the ultimate wave. What's the flotation suit? This will bring you up guaranteed. And then this is a Patagonia pull.
This one, as long as it doesn't get punctured or as long as it doesn't malfunction, it'll bring you up. Amigos, se nos fue volando otra noche de Olas y Vientos. Queremos agradecerte por habernos acompañado en esta aventura que se llama Olas y Vientos. Acordate, si estás organizando una travesía, un surf trip, cualquier locura, cualquier demencia de estos deportes extremos, no convencionales que hacemos nosotros, lo podés hacer por nuestras redes sociales que están acá abajo y con mucho gusto te acompañamos o nos llevás. En el programa de hoy te trajimos mountain bike de Pando, surfing desde México con tremendas bombas y un training day desde Pósitos. Esto es todo, amigos. Nos encontramos el próximo lunes, pasada la medianoche, por Monte Carlo TV, Canal 4. Siempre lo mejor. Siempre con vos. Buenas noches. Bueno, ¿y ahora cómo salimos de acá? Bueno, ahora yo tengo el GPS todo marcado, el caminito que tengo. ¿Trajiste la 4x4? Estamos a pata, Nico, acampando. Ah, verdad. Pero vení vos por ahí que me parece que... Acá hay un camino, creo, Leo. Sí, una trilla. Acá hay un trillo.